o está convencida que la inteligencia artificial, IA, tiene la capacidad de hacer frente a algunos de los mayores desafíos que afronta hoy en día el ámbito de la educación, de desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras y finalmente de acelerar el progreso de la consecución, de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT y similares, y los aspectos que tienen que ver con evaluación educativa, que es un tema eh, no trivial. Para ello contamos con tres eh, especialistas, tres expertos en el tema. En primer lugar, el doctor Eduardo bakoff escudero. Él es licenciado en psicología por la UNAM, maestro en educación por la Universidad de Washington y doctor en educación por la Autónoma de Aguascalientes. Es exdirector científico de la Revista Electrónica de Investigación Educativa, exconsejero presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente. Actualmente del Consejo Directivo de Métrica Educativa. Bienvenido, Eduardo. Gracias, eh, he chor, un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. También nos acompaña del Tecnológico Monterrey el doctor Hugo Terashima Marín, él es profesor investigador titular en ciencias computacionales e inteligencia artificial dentro del Departamento de Computación y del Grupo de Investigación en la Inteligencia Artificial Avanzada del Tecnológico de Monterrey, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, senior member del Institute of Electrical and Electronics Engineers y de la Academia Mexicana de Computación. Gracias Hugo por acompañarnos. Eh, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y, y por último el doctor Boris Escalante Ramírez. Él es ingeniero mecánico electricista por la UNAM, con maestría en ingeniería electrónica en el Instituto Internacional Philips de Estudios Tecnológicos en Eindhoven, los Países Bajos, y el doctorado en la Universidad Tecnolo Tecnológica de Eindhoven. Es profesor titular C de carrera de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y ha ocupado varios cargos en la UNAM como coordinador del programa de posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, y actualmente es coordinador general del Centro de Estudios en Computación Avanzada de la UNAM. Bienvenido, Boris. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. <laughs> muy bien, pues eh, entremos en el tema, ¿no? Ya hemos tocado en otra tertulia el tema en general de chat GPT y todo el, el escándalo que ha motivado en el mundo educativo en el año 2023. Estamos grabando este programa en agosto del 2023, ya ven que esto cambia casi semana con semana, y quisimos abordar eh, sus implicaciones para la evaluación, ¿no? Entonces, <coughs> perdón, empezaríamos con Eduardo. Eduardo, pues, ¿cómo ves lo que has visto tú desde el mundo de evaluación educativa? ¿Qué, qué está ocurriendo con estas herramientas y cuáles podrían al, al ser algunas de sus implicaciones. Uh, gracias, uh, Melchor. Bueno, decir que yo no soy un especialista en inteligencia artificial, mis compañeros Hugo y Boris pues me llevan de calle en los aspectos técnicos al respecto, pero yo me he interesado mucho en la parte de evaluación. Eh, sin embargo, en términos generales sí puedo, he entendido, he, he leído de qué se trata y creo que pues frente a las tecnologías digitales previas como el Internet de las Cosas la realidad aumentada el big data etcétera la inteligencia artificial generativa se muestra mucho más versátil y digo que estará muy pronto presente en todas las manifestaciones económicas sociales y no se diga en el campo de la educación eh, el panorama por lo que yo he leído en el último año pues lo veo muy dinámico, este, eh, muy diverso, eh, se aplica en diferentes campos y sectores como la medicina, eh, la industria, el entretenimiento, la seguridad, como decía la educación también y de lo que he leído algunos de los avances más recientes, pues puedo mencionar eh, los siguientes: uno que puede procesar grandes cantidades de datos y por esta eh, condición realizar tareas complejas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, que para mí es una de las cosas más interesantes. esto lleva a la generación de textos, la síntesis de voz, etcétera. es decir, su aplicabilidad o las aplicaciones es vasta. Eh, también nos puede ayudar para mejorar la toma de decisiones, para optimizarla, para, optimizar, para predecir, para simular, para hacer un análisis y una visualización de datos muy complejos eh, la creación de sistemas inteligentes este también pueden interactuar con los humanos y con el entorno eh, como los asistentes virtuales los robots los vehículos autónomos los videojuegos etc. también es capaz y de ahí voy a insistir mucho de crear y generar textos este académicos ensayos este proyectos escritos inclusive puede escribir libros o novelas completas, así como generar imágenes y, vi y videos basados en información básica, elemental. Y finalmente, quiero decir que la investigación sobre los aspectos éticos y sociales, legales y económicos de la inteligencia artificial serán un reto este, en un futuro. Con esto doy una panorámica de lo que yo conozco y que pienso que, eh, digamos, que vamos a ver muy pronto. En el futuro, eh, Melchor. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Eh, pues Hugo, ¿cómo ves el panorama desde tu perspectiva? De, mira, este eh, gracias por la pregunta. La verdad es que yo eh, pienso que, que esta inteligencia artificial generativa está para quedarse, o sea, está definitivamente ya eh, eh, en, en, en muchos ámbitos, como bien menciona el doctor Eduardo. Y en particularmente en educación, pues tenemos un reto, porque también la educación está cambiando, la evaluación en la educación está cambiando. Es decir, ahora están evaluándose también las competencias de los estudiantes. Entonces, yo, yo recientemente leí un, un documento del secretario de educación en Estados Unidos para visualizar el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Y entonces yo pienso que, que, que aquí tienen varios puntos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, cuando vamos a desarrollar sistemas que van a impactar en la educación, necesitamos involucrar a los padres, necesitamos involucrar a los profesores, necesitamos, por supuesto, involucrar a los estudiantes. Entonces, esa es una, eh, es una consideración importante. También tenemos que considerar la equidad, o sea, cómo hacemos sistemas que consideran todo tipo de personas, ¿verdad? O sea, ellos, aquellos normales con discapacidades, etcétera, etcétera. Y, y, y hay otros aspectos que se tienen que considerar con estos sistemas que se desarrollen, como la seguridad, como la ética, por supuesto, y la efectividad. O sea, entonces ahí tenemos que, que marcar, ¿verdad?, cómo vamos a medir y las métricas para evaluación utilizando este tipo de herramientas, pues tenemos que... Que, que tenerlas tenemos a veces que desarrollarlas también. Gracias, Hugo. Pues, eh, Boris, ¿qué agregarías? Bueno, pues yo empezaría por recordar qué es lo que es ChatGPT y herramientas similares, ¿no? Son, son modelos generativos, son lo que llamamos inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir eso? Que generan contenido, ¿no? Y en el caso de, de ChatGPT, pues generan un contenido que es eh, predecir, digamos, este lenguaje, predecir texto, sí, o se usa para muchas cosas, puede predecir inclusive lo, este, eh, incluso ayuda para codificar, para hacer programas de cómputo, Ajá. etcétera, etcétera. Entonces el punto es que es generador de contenidos y eso tiene aplicaciones en todas las áreas y por supuesto que la educación es una es una de ellas que puede tener grandes, grandes beneficios de, de, de ella, ¿no? Entonces, ¿qué, qué va a cambiar? ¿Qué, ¿Cuáles son las áreas o las implicaciones en educación? Bueno, para empezar, eh, da una oportunidad de personalizar la educación, ¿sí? Da una oportunidad de hacer evaluación y de generar, por ejemplo, reactivos, tareas adaptadas a las, a las habilidades, a las necesidades de, de cada estudiante. ¿no? Ese es algo que, que va a ayudar grandemente a la evaluación. También algo muy importante que entra ya en el campo de lo que es analítica del aprendizaje es, por ejemplo, la realimentación, ¿no? el, la, la oportunidad de tener una evaluación y recibir inmediatamente los resultados de esa evaluación pues por supuesto que van a ayudar muchísimo al alumno y al docente a tomar decisiones más rápidas más oportunas a cómo modificar los contenidos etcétera etcétera no también el hecho de que sea una, sean herramientas generativas pues va a dar oportunidad de que se enriquezca mucho la generación de contenidos. Vamos a poder, el docente va a poder generar reactivos, contenidos vastos, eh, personalizados, de una forma más eficiente que antes. Pero ya lo mencionaron mis, mis dos antecesores, que hay un, una parte muy importante que es la ética, la ética eh, y aspectos de plagio, de, de originalidad. Uh -huh. Esto puede jugar en dos caminos, ¿no? La, estas herramientas pueden inclusive usarse para, de, para detectar plagio, pero también pueden eh, ocasionar lo contrario, que haya falta de originalidad y plagio, por ejemplo, en las respuestas que dan los estudiantes. Entonces es un arma, por supuesto, que como bien dijo Hugo, hay que tomarla, eh, eh, es, hay que aprovecharla, pero hay que saber regularla y hacer que trabaje, digamos, en beneficio de la educación, siempre y cuando esté bien, bien regulada. Muy bien, Boris, muchas gracias. Y es que eh, eh, esta herramienta, particularmente ChatGPT, cuando salió en noviembre del 2022, a, al tratarse ya de una herramienta de estas de propósito general, en lugar de ser algo de funcionalidad muy estrecha, hace que esto se pueda usar para prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? En el último año que empezaron a surgir estudios, pues muy preocupantes, porque el examen más difícil de medicina del mundo, que es el examen norteamericano para ejercer allá la medicina o para entrar a en una especialidad, resulta que la versión del 3.5 de ChatGPT sacaba una puntuación cercana al 50% de aciertos, pero ya la versión ChatGPT 4.0 sacó más del 90% de aciertos en un examen que está diseñado para explorar niveles de pensamiento de alto nivel, algo que se suponía que era prerrogativa de los humanos. Entonces, estamos ahorita en este pánico moral de qué vamos a hacer. Eh, ya tiene unos años, en el 2019, la UNESCO publicó lo que llamó el consenso de Beijing en China sobre el uso de inteligencia artificial en educación. Y ahí mencionan que se debe de utilizar en evaluación del aprendizaje, ¿no? Pero ahora con el advenimiento de ChatGPT y estas herramientas, esto explotó. Y muchos profesores dicen que se acabó el poder utilizar ensayos para evaluar a los estudiantes y que los profesores van a generar las preguntas de los exámenes con estas herramientas y todo el mundo se cuestiona los aspectos éticos. Entonces, pues, yo, yo les preguntaría, Hugo, ¿cómo ves qué podemos hacer como profesores y como estudiantes? Para utilizar estas herramientas de una manera más eh, sana, por decirlo así. Uh -huh. Sí. Este yo creo que una de las cosas que tenemos que tener es que debemos conocer más sobre inteligencia artificial, sobre el GPT, sobre los alcances que podemos tener para todos entender y entonces poder eh, eh, sacar lo mejor de esas herramientas para nuestro. Eh, beneficio, y aquí estoy hablando de profesores, y aquí estoy hablando de estudiantes, y también estoy mencionando aquí a los padres de familia. Ellos también deben estar involucrados en estos nuevos diseños que debemos hacer de programas de, de evaluación, eh, eh, etcétera. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué menciono esto? Porque este siempre hay. Como toda tecnología, cosas positivas que podemos sacar, pero también podemos ver la perspectiva negativa. Nosotros lo que queremos en, en cualquier institución educativa es sacar lo mejor. Y entonces yo creo que lo que, lo que provee, eh, por ejemplo, una herramienta de este tipo es que no solo nos puede ayudar a hacer las cosas más rápido, a entender las cosas más rápido, etcétera. Pero yo creo que también nos puede ayudar a incrementar las competencias de los alumnos. Y eso es, por ejemplo, el diagnóstico de un alumno con un cierto reactivo, digamos, y entonces que podamos decirle al alumno, mira, aquí es donde te equivocaste y esto es lo que deberías hacer para mejorar. Entonces, hay varias cosas que podemos tomar desde la perspectiva del profesor y desde la perspectiva del alumno para para poder sacarlo mejor y poder entonces beneficiarnos todos. Entonces, yo creo que, que, que eso es, es importante, que, que, que lo vayamos promoviendo en el salón de clase, que lo vayamos promoviendo en las instituciones, que lo vayamos promoviendo en los nuevos diseños de programas que, que, que desarrollemos. Y entonces, donde ese tipo de herramientas ya tienen que estar consideradas, o sea, ya, ya, ya tienen que ser parte del proceso, digamos, de, de, de diseño de nuevos programas, diseño de nuevos currículos, y, este, y donde todo mundo se pueda, se pueda involucrar. Y, y vuelvo a enfatizar, o sea, yo creo que debemos leer todos de lo que es inteligencia artificial, de lo que es capaz, porque también la otra cosa, hay ciertas cosas en IA que todavía no podemos hacer. Uh -huh. y, y están en investigación todavía. Entonces, no es que la, I está, la IA ya quede con lo que tenemos, sino va a evolucionar todavía bastante. Muy bien, pues, muchas gracias. Eh, uh -huh. Boris, sobre el, este punto. Sí, yo creo que eh, antes de pensar en, en las desventajas que podría tener, tenemos que reflexionar realmente en cuáles son las oportunidades. Para mejorar la evaluación ¿no? y pensar qué puede hacerle a la inteligencia artificial generativa para mejorar la, la evaluación. Yo creo que tenemos que cambiar radicalmente el paradigma tradicional de hacer, pues, no nada más evaluación, sino también educación. Eh, yo insisto mucho en la oportunidad que estas herramientas nos dan para personalizar la educación y, sobre todo, también la, la evaluación. Es decir, estas herramientas nos permitirían hacer evaluaciones individualizadas, individualizadas, diferentes para cada alumno, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al grado de avance, de acuerdo a la habilidad de cada alumno. Podríamos personalizar muchísimo la, la evaluación y sobre todo aprovechar la ventaja que nos va a dar de dar una realimentación inmediata entonces ya no vamos a tener que esperar una semana un mes a poder calificar sino que inmediatamente podamos tener el resultado de una evaluación y eso permite adecuar eh, la educación la impartición de contenidos esas son las grandes ventajas que nos ofrece la, la inteligencia artificial generativa sí pero creo que quienes todavía se pueden beneficiar más son los estudiantes, porque un agente inteligente de este tipo puede ser como un segundo tutor. Es decir, el estudiante por sí mismo, con una herramienta de estas, puede realimentarse, puede hacer un análisis de lo que él propone y lo que la herramienta le, le, le contesta, inclusive podría cuestionarse. Lo que está diciendo la herramienta, porque no hay que olvidar que ChatGPT y este tipo de herramientas están entrenadas con Internet. E Internet, no todo lo que está en Internet es 100% correcto. Es decir, estas herramientas pueden tener información errónea. Si alguno. De, de, yo, quizás a muchos de nosotros nos ha pasado que usamos la herramienta y nos damos cuenta de que la respuesta que nos está dando es incorrecta. Y eso desde el punto de vista del estudiante le de da una oportunidad de ser crítico ¿sí? y de, eh, y, y de eh, enfrentar y preguntarse si lo que él está pensando o si lo que la herramienta le está diciendo es correcto y cómo puede construir conocimiento a partir de eso. Por supuesto que... El problema, otra vez, ético, es una cosa que hay que tener mucho cuidado, pero funciona en los dos sentidos, ¿no? Las mismas herramientas nos pueden ayudar, quiero decir, las mismas herramientas generativas nos pueden ayudar para detectar si el trabajo de un estudiante es propio, es original o si hubo plagio, ¿no? Por supuesto que también juegan en el otro sentido. No sé, a mí ya me pasó que mis estudiantes... De repente es, tienen trabajos buenísimos, perfectos, y después del semestre, cuando se acaba, me dicen, profesor, la verdad es que todos lo hicimos con ChatGPT, ¿no? Este, es, ese tipo de cosas hay que ver cómo jugamos a nuestro, nuestro favor. Hay que hacer otro tipo de preguntas, hay que hacer otro tipo de ejercicios en donde no puedan usar la herramienta para eso, sino que la tengan que usar a favor de... De la de la evaluación o del de trabajo que estamos dejando. Muy bien, muchas gracias. Este, Eduardo, pues, ¿cómo ves? Algo más. Sí, mira, la verdad que yo veo dos grandes eh, áreas de oportunidad, dirían por ahí, ¿verdad? Áreas de oportunidad. Eh, en la evaluación, especialmente en la evaluación del lenguaje. Como de, diría Harari, este, que el, el chat GPT o la inteligencia artificial nos hackeó el lenguaje humano y lo maneja perfectamente bien. Es decir, escribe perfectamente bien, puede llevar una conversación increíble, te puede este, evaluar este, ensayos, respuestas abiertas, eh, trabajos escritos largos, eh, y pueden analizar, eh, digamos, cosas que anteriormente no se podía hacer más que por, por los humanos, ¿verdad? Eh, entonces, el área de la, de la lectoescritura es muy importante, pero por el otro lado, ya permite que tú ya no dependas de hacer preguntas de opción múltiple, preguntas bastante artificiales de selección que durante 120 años se hicieron y que todavía se siguen haciendo, por cierto, ¿verdad? Este, esto ya permite que tú hagas respuestas, perdón, preguntas de respuesta abierta, lo cual es un cambio, es un paradigma, es un parteaguas completamente distinta a la evaluación que nosotros hemos considerado como evaluaciones objetivas. Puedes hacer evaluaciones por simulación, problemas reales de la vida como de ingeniería y de medicina y pedirle al estudiante que responda a planteamientos y preguntas que se vayan haciendo más complejas. Inclusive no, no te tienes que quedar en un nivel, sino lo puedes ir complejizando para saber hasta dónde puede llegar el estudiante. Eh, puedes, como ya lo dijeron mis compañeros, por supuesto, personalizar la retroalimentación. Eso es muy importante. En forma automática le puedes decir al estudiante en dónde estuvo mal. Es más, dónde puede este, buscar para, para mejorar sus respuestas. Y eso es algo, eh, digamos, es la parte más importante de la retroalimentación, que sea puntual y que sea inmediata. Puedes también hacer evaluaciones que se adapten a la dificultad del estudiante, lo que le llaman evaluaciones adaptativas, que no son nuevas, pero que ahora los van a, las vas a poder este, sofisticar y las vas a poder mejorar. Vas a poder hacer monitoreos del progreso educativo a largo plazo de los estudiantes y saber básicamente hacia dónde van a llegar y qué tanto van a poder aprender a lo largo del tiempo. Y por supuesto, algo que es muy interesante, importante y que ya lo, lo manejamos, pues es cómo tú este, eh, trabajas con la parte ética, de tal manera que no se te revierta, que los estudiantes no utilicen, utilicen la inteligencia artificial para responder preguntas o para dar trabajos y este, haciendo una simulación de competencias que no tienen. Ese es un tema muy serio porque también la inteligencia artificial es capaz de refrasear y de, de ponerte las cosas de manera distinta, de tal manera que sea difícil, digamos, encontrar el plagio. Pero por ahí yo veo eh, las grandes este, posibilidades que nos da la herramienta. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Sí, yo, es que todo esto nos debe llevar a reflexionar eh, para qué evaluamos. Es decir, eh, yo diría... Bueno, ahorita estamos hablando de este tema, pero el año pasado, el antepasado, realmente evaluábamos también. Entonces, yo creo que esta sacudida que estamos recibiendo, que es así como un electroshock para mover todo el sistema, debe de motivarnos a profesores y estudiantes a subirnos a este tren, porque siento que no nos ha caído el 20, aunque es presión ya anticuada, a, a todos de que está la herramienta. Hay versión gratuita se está permeando cada vez más en los diferentes sistemas operativos y todas esas herramientas de ofimática que usamos todos los días. Entonces, esto, reitero, lo estamos grabando en 2023. En el 2024, el escenario va a ser increíblemente eh, cambiante de cómo estamos ahorita, ¿no? Y, y los estudiantes están muy alertas y la evaluación, como bien sabe Eduardo, la evaluación jala mucho a los estudiantes, están muy atentos a ver qué es lo que cuenta. Y, y luego somos muy desconfiados porque creemos que si hay una herramienta que se puede hacer trampa, este, la premisa es la desconfianza, ¿no? Y como me decía un estudiante una vez, oiga, doctor, pero así como ustedes desconfían de nosotros, yo también le puedo exigir a usted que si hace su examen con ChatGPT, usted también me tiene que decir, ¿verdad? En fin, se, se abre un horizonte amplísimo de discusión ética sobre el tema. Muchísimas gracias. Pues a continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la inteligencia artificial generativa, chat GPT y la evaluación educativa hemos comentado ya algunos de los temas a los que se enfrentan profesores y estudiantes y esto es como una bola de nieve que está creciendo a pasos agigantados y, y en todo el mundo en todas las universidades tenemos que poner las pilas como decimos coloquialmente, ¿no? Pues eh, Boris, eh, ¿cómo ves? ¿Qué, ¿Qué cosas pueden hacer las instituciones, sean universidades, organizaciones no gubernamentales, los mismos gobiernos, para promover el uso efectivo de estas herramientas, porque la inteligencia artificial ya tiene más de medio siglo, ¿no? Y ven que ha tenido así como sus inviernos, luego otra vez sube, pero ahora sí parece que el 2023 es el año de la inteligencia artificial. Sí, muy bien, como, como bien lo mencionaste, Melchor. Eh, la UNESCO ya tiene directrices muy claras, muy claras, acerca del uso de estas herramientas en, en educación. La, 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 el consejo es utilizarlo. Tenemos que utilizarla para, el, para la educación. Y eh, tocando lo último que dijiste también eh, acerca de la evaluación, estas acerca de, de cuál es el fin, para qué queremos evaluar. Estas herramientas nos van a permitir hacer una evaluación diferente a la que hacemos ahorita nos van a permitir hacer que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual in incluye la evaluación, sea un proceso continuo, sea un proceso en donde se enseña, se evalúa, se analiza constantemente, ¿no? Entonces, definitivamente, esto va a cambiar, no nada más la evaluación, va a cambiar la generación de contenidos, va a generación la planeación, va a cambiar muchísimas cosas. Ahora, desde el punto de vista institucional, ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues antes que nada, hay que definir políticas muy claras, directrices muy claras que establezcan cómo se va a utilizar estas herramientas en evaluación y repito, no nada más en evaluación, sino en el sino en todo el proceso educativo. Segundo, la capacitación y formación de los docentes es muy importante. ¿Sí? Estamos ahorita ensayando, cada uno de nosotros está haciendo pruebas de cómo utilizar esta herramienta. Es muy importante que haya un proceso de capacitación formal para poder sacar el jugo mayor posible a este tipo de herramientas, Eso es indispensable. Lo que mencionaste también Melchor sobre la transparencia de la evaluación, hay que ser transparentes en cómo se va a utilizar esta herramienta, sobre todo para evaluar a los alumnos, tienen derecho a saber cómo se está utilizando esta herramienta para evaluarlos y por supuesto promover la ética, la ética en el en este tipo de herramientas. Pero definitivamente el mensaje es que esta herramienta hay que utilizarla. Hace eh, poquito cuando hicimos el evento este, Melchor, de, de aprendizaje de, 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 de Learning Analytics, ¿no? analítica del de lenguaje, ¿verdad? dijimos una frase que yo la quiero repetir aquí. El, la inteligencia artificial no va a suplir al, al docente. Yo estoy convencido de eso, o sea, el docente no va a desaparecer. El que va a desaparecer es el docente que no utilice la inteligencia artificial, en este caso, para sus labores. ¿Sí? Así es que con esa, pues con esa frase me, me quedo. Muy bien, Boris, gracias. Este, pues, Eduardo, algo más, ¿cómo ves los aspectos institucionales? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Boris, ¿verdad? La normatividad debe de ser un punto, digamos, de partida, que quede muy claro cómo se debe de utilizar y cuáles son los principios básicos que debemos eh, seguir. La capacitación y formación docente y, y siguiendo a Boris, es importantísima porque muchos docentes pues, son autodidactas, pero a otros habrá que ayudarles y capacitarlos y entrenarlos para el uso del diseño de sistemas de evaluación basados en la inteligencia artificial. No, no se va a dar en automático, eso sí, lo sé. Sé que en algunos casos va a pasar, pero en la gran mayoría este, habrá que ayudarles a Por otro lado, eh, sí es muy importante que se revise y se valide los resultados de la evaluación eh, basada en, en inteligencia artificial para estar preparados y para que se puedan validar y revisar constantemente antes de entregárselo a los estudiantes. Tú no lo puedes hacer en este momento de manera automática sin que el docente revise qué es lo que eh, el, el, el mecanismo de inteligencia artificial evaluó. Eh, tienes que hacer una evaluación periódica de cómo están trabajando la inteligencia artificial. Eso seguramente a través... de de eh, encuestas con los estudiantes, de pláticas con los profesores para saber de qué manera este se están utilizando bien y mal. Porque seguramente van a ver ambos eh, lados. El otro es que tiene que ser muy transparente. Los estudiantes y los docentes deben de entender cómo se utiliza la tecnología y qué criterios se emplea para evaluar el des su desempeño. Es decir clarísimo decir así es y este no hay ninguna eh, sorpresa al respecto no eh, se tiene que fomentar como decían anteriormente la integridad académica y en este caso el respeto a la propiedad intelectual es muy fácil si anteriormente con el puro internet era muy fácil hacer un copy paste y este plagiar con la inteligencia artificial es facilísimo Simplemente con que le digas, des bien las instrucciones y los parámetros, y hasta que le digas a qué académicos tienen que consultar, la inteligencia artificial puede generar cualquier tipo de texto. Entonces, este, el, el, si es un problema, vamos a decir lo de la propiedad intelectual y lo de la integridad este, física. Y finalmente, yo diría que hay que tener una colaboración con la comunidad educativa en involucrar a todos los interesados, docentes, eh, administradores, eh, eh, alumnos, de tal manera que se puedan adoptar de manera responsable y ética. Y ya la última es promover la investigación sobre el uso de la inteligencia artificial en la evaluación educativa. Es decir, uh -huh. no solamente de que dependa de los... Uh, vamos a decir, de las ocurrencias o de las ideas de investigadores particulares, por ejemplo, que nos hemos encargado de estudiar la evaluación. Hay que hacer evaluación seria sobre usos, limitaciones, las mejores formas, las mejores prácticas. Es claro. decir, debe de haber un área especializada en cómo utilizar la evaluación, digo, la inteligencia artificial con propósitos de evaluación. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Eh, Hugo. Tu turno. Este sí, eh, buenos comentarios. Eh, en realidad yo también veo eso de que las instituciones tienen que estar al tanto de qué está pasando con IA y cómo lo van a, a, a promover en los diferentes aspectos, ¿verdad? O sea, en sus programas, en sus políticas, en sus estrategias, ya debe estar ahí considerado. Y, y debe estar considerado no solo desde el punto de vista de, de, de procesos de aprendizaje, o sea, inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje de los alumnos, pero creo que también en los procesos de impartición, o sea, en los profesores. Eh, y, hay, y hay otro aspecto ahí también a considerar en la parte, obviamente, en la parte de evaluación, ¿verdad? Entonces, hay diferentes cosas donde la institución debe considerar dónde podemos aplicar inteligencia artificial y de qué manera y que y, y, y que los elementos queden claros para todos, porque este eh, eso ya a partir de ahora, eso ya se tiene que considerar, o sea, cómo, cómo vamos a, a enseñar, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a, a formar a fin de cuentas. A nuestros, a nuestros estudiantes. Y la otra por parte que, consider, que que Eduardo menciona y creo que es muy importante es la parte de cómo las instituciones van a hacer eh, investigación en inteligencia artificial orientada a educación. Entonces, eso yo creo que nos incumbe a todos los que estamos este, en instituciones de educación eh, eh, porque, porque necesitamos saber, necesitamos... Eh, digamos hacer investigación que nos ayude a entender mejor cómo usar el, ese tipo de herramientas y luego cómo generar métricas por ejemplo de evaluación eh, que nos ayuden a este pues a tratar de, 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 de a fin de cuentas darles a los alumnos esa retroalimentación que también se mencionó que es bastante importante o sea cómo decirle qué nivel tiene y qué es lo que le falta para que pueda para que pueda eh, continuar creciendo. Eso es muy importante en sus diferentes eh, competencias. Entonces eh, 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 o sea, involucra ahí ya desde diferentes perspectivas de diferentes partes en la educación y yo creo que sí, las instituciones lo deben de, de, de considerar. Y, y, y yo me iría un poco más arriba, o sea, digamos sí. a la Secretaría de Educación, donde yo creo que desde ahí se pueden establecer lineamientos este, hacia las instituciones de cómo se deben hacer las cosas. Y, este, y cómo se debe considerar el uso de inteligencia artificial en es, todos estos procesos. Okay. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Si es que el, uno de los grandes retos, al, algunos autores han calculado que la empresa que tiene ChatGPT le cuesta como 700 mil dólares diarios el mantener el uso del chatbot. Más un montón de millones de dólares que le costó hacer todo el entrenamiento de la plataforma para que funcione de una manera tan antropomórfica como lo hace, ¿no? Entonces, a, ante esos números, las instituciones públicas de países como el nuestro estamos desarmados, ¿no? O sea, para eso se requieren recursos, se requiere inversión en recursos humanos, hacer que la gente salga y que vea esto donde está haciendo bien y a adoptar, como ya dijeron, las, las mejores prácticas. Es. Es todo un reto porque estamos ante eh, las pocas grandísimas compañías que tienen dominado el, el escenario de estas herramientas a nivel internacional, que está permeando pues gradualmente en los últimos meses con un montón de empresas emprendedoras desde muy chiquitas hasta medianas y grandes. El hecho es que esto ya va a formar parte de nuestro paisaje para fines del 2023, de todo mundo, porque todos los estudiantes y profesores de todas las universidades, Utilizamos procesadores de palabras, hojas de cálculo, en fin, fo forma parte pues de ello y, y ojalá los gobiernos, las instituciones promuevan la adopción de esto. Y, y una cosa que quisiera comentar antes de pasar la pausa es esto de crear comunidades de aprendizaje interdisciplinarias donde involucremos en esto eh, a, a las humanidades y a las ciencias sociales, porque después está este prejuicio de que esto es terreno nada más de los ingenieros, ¿no? Pero como dijo Eduardo, eh, y como han dicho muchos expertos en este año, si, si excluyen a los pedagogos, a las personas expertas en educación y en evaluación, entonces es una oportunidad perdida. Ojalá, ojalá en los siguientes meses y años podamos colaborar fuerte en esto. Pues les agradezco muchos comentarios. A continuación, vamos a escuchar a un académico del Tecnológico de Monterrey sobre su opinión sobre las implicaciones de ChatGPT y la inteligencia artificial generativa en los procesos de evaluación. El uso de la inteligencia artificial realmente en la educación va a depender mucho de la velocidad en la que nosotros podamos confiar en ella. Esta confianza deberá ser fomentada entre los diferentes eh, participantes que son los estudiantes, los diferentes docentes y, es, y la principal forma de, su, de, de sumarla es en base a su comprensión y su uso transparente. Debido a que a cómo funciona hoy la inteligencia artificial, por ejemplo, chat pues se basan en la simulación del pensamiento humano es necesario que como usuarios entendamos qué ocurre allá adentro, qué es lo que se procesa, cómo se hacen estas relaciones. Eh, por lo que las actividades que, va, que se van a estar verificando eh, van a tener mucho más beneficio si lo utilizamos hacia los skills. Que, que se encuentran con más fortalezas con los diferentes alumnos y no solo sus debilidades. ¿A qué se debe esto? A que si yo un alumno que es muy muy consciente de un tema le, le, le ayudo y después de utilizar inteligencia artificial, va a generar una, un cuestionamiento o un entregable de mucha calidad, ya que es alguien que entiende el tema. Si es algo que no conozcan, probablemente aprovechen este tipo de herramientas, entreguen algo, pero no entienden qué es lo que está ocurriendo de fondo, ni no, no llega a un aprendizaje más profundo. Hablando específicamente... De, la, de las evaluaciones, pues hay que también ser un, ser un poco críticos hacia nosotros, si una de estas tareas puede ser completadas y entregadas solo utilizando una línea de código en ChatGPT de un prompt, pues tal vez la tarea no es la más adecuada para llevar a, a estos estudiantes a inclinarlos a que aprendan qué es lo que está ocurriendo, eh, tal vez deberíamos de empezar o podemos imaginar cómo va a cambiar esta evaluación, y no vamos a ver solamente los entregables de estas inteligencias artificiales, sino la calidad de sus prompts. Cuando visualizamos esta calidad de los prompts, los estudiantes les podemos pedir un poco la justificación de ellos, cómo fueron estructurados, qué es el resultado que tú esperabas, e incluso abrimos a la posibilidad de empezar a generar nuevos skills o evaluar nuevos skills que no solamente son los propios de la clase. Por ejemplo, un juicio analítico de lo que están seleccionando, lo que están pidiendo, cómo, es, qué tan flexibles son en la forma de preguntarlo y entender estas, estas estructuras, la creatividad en lo que lo hacen y, pues bueno, muy importante, qué tanto están de llegando hacia una inteligencia artificial. No podemos eh, basarnos simplemente en que ellas hagan todo el trabajo por nosotros, sino tenemos que encontrar este punto de equilibrio para poder que sí nos apoyen, nos liberen los tiempos, ser una herramienta que nos potencie como seres humanos, pero al mismo tiempo no caer en que ellos nos hagan todo nuestro trabajo. Estamos en la tertulia de educación universitaria platicando sobre chat GPT y la evaluación del aprendizaje. Uno de los conceptos más importantes en evaluación, si no es que el más importante, es el de validez, que uno evalúe, mida lo que dice medir. Es decir, si yo quiero evaluar pensamiento crítico, evaluar ese eh, constructo, como le decimos, ese concepto en particular. Y, y estas herramientas nos están moviendo el blanco. Ahora tenemos, como comentó el profesor en el video, tenemos que ajustar lo que hacemos para buscar y ser creativos de maneras de mejor evaluar, en lugar de regresarnos a que ahora todos tienen que hacer examen en papel delante del profesor en, para que, que nos conste que no usan la herramienta. Entonces hay una serie de mensajes aquí para llevarnos a casa. Pues Eduardo, algunas eh, consideraciones, reflexiones finales. Sí, gracias, Melchor. Por supuesto, eh, no quisiera ser repetitivo, pero podría yo concluir, ¿verdad? en que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo a una velocidad que nadie es capaz de anticipar. O sea, estamos viendo la puntita del iceberg y creo que esto este, nos va a sorprender. Si ya nos sorprendió en este año, el próximo año nos va a seguir sorprendiendo de manera increíble. Eh, seguramente va a ayudar a dar un salto cuántico para evaluar de manera más auténtica a los estudiantes. Y estoy seguro que van a ir poco a poco desapareciendo los exámenes de opción múltiple, los exámenes tradicionales, toda vez que la inteligencia artificial ya domina el lenguaje humano. Y eso es, es mucho decir que, que, que dominas el lenguaje humano. Tercero, eh, seguramente vas a poder evaluar competencias más complejas y transversales, como la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. La, la comunicación y la colaboración mediante uso de simuladores, juegos, escenarios y tareas que sean más auténticas y que involucren a los estudiantes en situaciones reales y cercanas a la realidad. Eso es sumamente importante porque siempre se ha comentado que la evaluación es, es una, un, un poco artificial, la manera en cómo uno se acerca a saber cuánto saben los estudiantes o qué es lo que saben. Algo que ya se, eh, se dijo, pero quiero enfatizar, la evaluación será más individualizada, este, con fines eh, formativos y de retroalimentación para que los estudiantes puedan tener esta retroalimentación inmediata y puedan mejorar sus competencias, eh, digamos, en, en, en tiempo real. Eh, el estudiante también van a poder tener trayectorias de los estudiantes. Fíjense que esto ya sucede en... Eh, Suecia, eh, en Holanda, en que cada estudiante desde preescolar se le sigue la trayectoria de cómo van aprendiendo, este, digamos, a lo largo de los de, del grado escolar y a, lo, y a lo largo de los grados escolares. Y por lo tanto, vas a poder anticipar, si conoces el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, vas a poder anticipar individualmente hasta dónde puede llegar un estudiante o qué será. Necesario para que puedas acelerar ese aprendizaje del estudiante que no vaya aprendiendo a la velocidad que uno quiere. Eso es muy importante. El acompañamiento de los docentes en la, en, en la evaluación es sumamente importante y, sobre todo, no depender excesivamente de la tecnología. Si bien la tecnología nos da eh, un, un panorama muy alentador, creo que, como alguien dijo, siempre va a depender de los docentes que las evaluaciones sean contextualizadas, sean justas y, 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 y cumplan con los propósitos para los cuales se están utilizando. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Este, Hugo, algunas eh, reflexiones. Reflexiones. Bueno, este, quiero enfatizar que, que sigo pensando que, que esto de IA, actualmente el GPT está para quedarse, entonces esto ya va a ser... Eh, pan de cada día para, para todos los que trabajamos alrededor. Una de las cuestiones importantes eh, es que ahora eh, todos tenemos un reto de cómo vamos a usar la inteligencia artificial para los diferentes procesos y, y en una institución educativa, pues para los procesos de enseñanza, para los procesos de aprendizaje, para los procesos de evaluación. Y, y la otra cosa que nos pone ahí es que tenemos que aprender a trabajar en, eh, multidisciplinariamente, porque eh, siendo un ingeniero, pues tú tienes tu perspectiva, pero ahora hay que hay, hay que hablar con, ¿me entiendes? Con gente de educación, con gente de sociales, etcétera, para poder mejor entender las, las uh, todas las cuestiones y que entonces podamos generar o podemos usar de la mejor manera a, a, a estas herramientas de ChatGPT. Eh, la otra cosa es que yo creo que nos debe quedar claro que la, eh, estos sistemas no nos van a reemplazar, o sea, no van a reemplazar a los humanos. Siempre tenemos que tener en algún lado, en el loop, tenemos que tener al humano, porque a fin de cuentas hay decisiones que, que, que por un lado, un, un, un sistema automático no las puede tomar o no las puede tomar correctamente. Y hay otra cosa también, que ese es un punto de... De, de investigación en inteligencia artificial actualmente, la expli lo, que se ma la, y lo que se llama la explainability, o sea, un sistema todavía de inteligencia artificial no es capaz o conscientemente de explicar por qué tomó una cierta decisión. Entonces, este, eso también hay que, hay, hay que tomar eso en consideración y creo que eso nos da la pauta para dar el siguiente paso, o sea, de lo que tenemos que hacer. Eh, sentar las bases y luego empezar a trabajar en colaboración para poder establecer todos esos lineamientos, todas esos este, guías, todas esas programas que consideren ya como una herramienta la inteligencia artificial. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Sí. Eh, Boris, adelante. pues concuerdo totalmente con lo que. Con lo que dice Hugo, el docente no va a desaparecer. Eh, la inteligencia artificial generativa está aquí para ayudar, para hacer un proceso de educación asistido por, por computadora, pero al final cuentas, el docente y la pedagogía son indispensables. La estas herramientas generativas están, como dijeron mis, mis compañeros, están aquí para quedarse, están aquí para aprovecharse. Y voy a hacer una analogía de cómo eran los tiempos de educación hace mucho tiempo que quizás... Todos pasamos, ¿verdad? Cuando estábamos en, no sé, primaria, secundaria, y nos mandaban a hacer una investigación sobre X tema de biología e historia, ¿verdad? Nos decían, tienes que ir a la biblioteca a buscar la enciclopedia. Y uno se pasaba toda la tarde yendo a la biblioteca y por fin encontraba la, la enciclopedia y resumía un párrafo. Y realmente lo que el docente calificaba era el esfuerzo de haber ido a la biblioteca y quizás la habilidad de resumir algo. Después, ¿qué sucede? Pues viene la, la, la. Resulta que las enciclopedias ya están en las páginas web, y viene la www, las, las páginas web, ya están las enciclopedias, y entonces ya no te costaba ningún trabajo, nada más le das, escribías, le das un clic y tenías la información. Te ahorraba muchísimo tiempo, pero ¿qué, qué se lograba? Pues que podías cons consultar varias fuentes. Y al poder consultar varias fuentes con la comodidad de estar en tu casa y hacerlo rápidamente, te da la oportunidad de ser un poco más crítico, entonces puedes consultar fuentes y tu pensamiento es más crítico y eso es lo que el docente está evaluando ahora, la habilidad de hacer un análisis crítico. Ahora tenemos una herramienta que es todavía más poderosa, que no nada, que ya está haciendo el trabajo inclusive crítico, el, el trabajo generativo, sí, y entonces eso nos da oportunidad de que el alumno vaya más allá, que haga un proceso muy profundo, mucho más crítico, mucho más generativo, y eso es, es adelantar en la habilidad del alumno, en la preparación del alumno. O sea que bien utilizado, esto lo que permite es llegar a niveles de preparación académica mucho más altas que lo que tenemos actualmente, siempre y cuando se utilice ética. E íntegramente, que son los retos que tenemos en estos momentos. Así es, Boris, muchas gracias. Pues el, uno de los grandes retos que tenemos en las universidades es que recibimos a alumnos y alumnas graduados de los sistemas educativos, en este caso del nacional. ¿no? Y, y obviamente hay siempre controversia, ¿qué deben de saber? las personas en educación básica, media, superior y para entrar a la universidad. Pero pues una de las cosas que se proponen actualmente es que todos los que seamos ciudadanos del siglo XXI debemos de desarrollar cierta eh, competencia, algunos le llaman otros habilidad, otros literacidad digital y ya se habla de literacidad en inteligencia artificial, ¿no? Y, y más recientemente el concepto que se usa mucho en educación de de agencia la agencia del docente, la agencia del alumno, eh, ahora se habla también de la agencia digital. ¿no? Entonces, estamos en esta convergencia hermosa, pero inquietante, de ciencia de datos, ciencias de la computación, inteligencia artificial, calentamiento global, grandes problemas de la humanidad y la cuestión, todo lo que vivimos en el día a día de la desconfianza por la academia y la ciencia. ¿no? Entonces, yo creo que el abordar estos temas de manera permanente en la comunidad académica de las universidades es, es esencial les agradezco muchísimo su participación Eduardo muchas gracias por acompañarnos desde Baja California Sí, no sin sé nada muy bien pues gracias por tu participación y este Boris, gracias por, por tus comentarios, fue un placer muchísimas gracias por la invitación y Hugo, del TEC de Monterrey, también muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a todos. Sí, por dejarme participar aquí. Al contrario, fue un placer. Pues como ven, el tema da para mucho. El, el, seguiremos abordando el tema en subsecuentes programas. Quisiera terminar con una cita de un investigador de inteligencia artificial norteamericano que, por cierto, no, no estudió en la universidad, que se llama Elias Yudkowsky, que dice. Con mucho, el mayor peligro de la inteligencia artificial es que las personas concluyen demasiado pronto que la entienden. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.